sistema educativo nacional, participante de las Olimpiadas Científicas de Miranda, de los retos de ciencia, del Ministerio de Educación, pertenecientes al calendario escolar, como semilleros científicos destacados del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, tuvieron la oportunidad de tener una estancia corta en la República Islámica de Irán, visitando distintos sitios de interés científico, turístico y cultural, para fortalecer en nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes, las vocaciones tempranas de la ciencia y la tecnología, del estudio de la ciencia y la tecnología. De igual manera, dando cumplimiento al eje número 1 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2030, que plantea preservar el talento y el relevo generacional de científicos y científicas de nuestro país. Regresamos a Venezuela pues con alegría, con entusiasmo de volver a esta patria amada, esta patria que representamos con orgullo y con mucha dignidad en la República Islámica de Irán, donde tuvimos una experiencia de carácter científico, cultural, humano, de cercanía con ese pueblo, en un marco de la armonía y la sinergia en pueblos hermanos que buscan el mismo recorrido y el mismo camino, que es la liberación y la soberanía en diferentes áreas. Este encuentro de carácter científico para estos 23 estudiantes fue sumamente interesante porque cada estrategia o cada propuesta que presentaban era de carácter de gran envergadura y de compromiso, además científico, porque se notaba la investigación que este país realiza en todo el campo educativo.